Buenas tardes a todas las autoridades, concejales y funcionarios asistentes, así como a toda la comunidad que nos acompaña esta tarde contactados a través de la plataforma Zoom. Iniciamos esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal número 002 del 29 de abril del 2021, siendo las 15 horas. En virtud de lo dispuesto para el cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la ley número 18.965, orgánica constitucional de municipalidad, el cual establece que el alcalde deberá dar cuenta pública de su gestión y del funcionamiento del municipio al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y al Consejo Comunal de la Seguridad Pública. Ese es que en mi calidad de alcaldesa vengo a dar cuenta al Consejo Municipal y a toda la comunidad oyagüina sobre la gestión realizada por la ilustre Municipalidad de Oyagüe durante el año 2020. En lo referido a la materia municipal, salud y educación. Autorizo, secretario municipal, a pasar lista a los concejales. ¿Lo me escuchan? Sí. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. En virtud de que se trata de una sesión extraordinaria,
Confirmo asistencias del concejal Don Edson Muraña, concejala Angélica Pastenes, concejala señora Julia Pizarro, concejala Pamela Hurtado y concejal Marco Gaete. No sé si pueden activar sus cámaras para confirmar su asistencia, por favor. Perfecto. Me está faltando Don Edson. No sé si podrá activar su cámara. Ahí está Don Edson. Perfecto. Con esto entonces confirmamos la asistencia y eso la palabra a nuestra alcaldesa para que continúe con la cuenta pública. Muchas gracias, señor secretario municipal. Por tanto, damos inicio a la cuenta gestión año 2021 del año 2020. Primeramente señalar, la dotación municipal está integrada por 19 funcionarios de planta, 9 funcionarios a contrata y 4 funcionarios a honorario, y que las obligaciones previsionales de salud de todo el personal municipal, así como el personal de educación y de salud, se encuentran totalmente pagadas, no adeudándose valores por estos conceptos. En lo referido a materia municipal, informar a ustedes que la municipalidad durante el año 2020 se obtuvieron ingresos por un monto de 4.121.325.000 pesos. Se ejecutaron gastos por 2.937.822.000 pesos, lo que genera un superávit presupuestario del 28,72%. Es decir, se puede afirmar con toda certeza que la municipalidad se encuentra saneada financiera y presupuestariamente, sin endeudamiento que no cuente con sus respectivos financiamientos. Dicho esto, exponer que los gastos ejecutados de mayor importancia corresponden al gasto en bienes y servicios de consumo, donde los gastos más relevantes en los que incurre la municipalidad son los servicios que se entregan a la comunidad. Esto es el gasto en el suministro de electricidad, en la provisión de agua potable, en el servicio de extracción pública. Así también destacar el programa de empleo, que por año mantiene la municipalidad, denominado Servicio Menores, que al igual se licita para su ejecución a través de un tercero, donde se está dando trabajo a un número de 21 personas, las cuales desempeñan labores de prestación de servicios básicos de aseo y limpieza. El objetivo principal de este programa es que estos grupos familiares puedan acceder a un ingreso para satisfacer sus necesidades y también contribuir a mantener un piso de población en la comuna, de manera de evitar su migración principalmente a la ciudad de Calama por necesidades laborales. En el aspecto social, la municipalidad entrega una cantidad importante de beneficios, destacándose la entrega de becas municipales de enseñanza superior y de enseñanza media, la entrega de subvenciones, el aporte de ayuda económica en víveres, ayudas mortuorias, entre otras. Respecto a las becas municipales, durante el año 2020 se otorgaron la cantidad de 45 becas de enseñanza superior por un monto de 41.960.000 pesos y 38 becas de enseñanza media con un monto de
12.730.000 pesos, beneficiando con ello a un total de 83 alumnos, todos vinculados en alguna medida con la comuna de Ollama, que sin este aporte lo más probable es que no podrían seguir estudiando. Por concepto de entrega de subvenciones, se realizó un gasto anual de 9.800.000 pesos, donde se benefició a un número de 14 organizaciones comunitarias, todas con personalidad jurídica otorgada por la Municipalidad de Ollama. También se vieron beneficiadas 10 personas o grupos familiares con ayuda económica y otras familias con ayuda mortuoria, todo con un gasto anual de 5 millones de pesos. La Oficina de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Ollave, para conmemorar el Día Mundial del Turismo, es que en colaboración con el Área de Hotelería, Turismo y Gastronomía de Inatat Calama, participó del programa Turismo en Tiempos de Pandemia, el cual se realizó durante los días 24 y 25 de septiembre con la temática Ollave Destino Emergente. La actividad fue dirigida para alumnos y exalumnos de INACAP, empresarios, emprendedores y público en general, de rubro turístico nacional y local. También para la conmemoración, el aniversario 40 años de la comuna de Ollave, la Oficina de Turismo realizó un video con los principales acontecimientos realizados durante el último año en materia de salud, educación, infraestructura y servicios, además de enviar un saludo a todas las ollavinas y ollavinos en esta fecha tan especial. En junio de 2020 se realizó la primera publicación en la página de la Oficina de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Ollave. Este medio digital ha permitido la promoción y difusión de los principales atractivos turísticos presentes en la comuna, así como proveer información relevante para los emprendedores turísticos presentes en el destino, creando un medio de comunicación rápida y cercana con la comunidad. En el contexto del concurso Fortalecimiento de Turismo Municipal de la Región de Antofagasta 2020, impulsado por el Servicio Nacional de Turismo Región Antofagasta, con fondos FNDR, a través del programa Ejecución del Plan de Turismo Sustentable 2019-2022, es que la Oficina de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Ollave se adjudicó el primer lugar entre los 8 municipios de la región de Antofagasta que participaron, asignándole un total de 10 millones de pesos para la ejecución de su proyecto turístico Ollave Te Espera, el cual propone la conformación de un conjunto de acciones, productos y relatoria que genera insumo de utilidad para comenzar a proyectar y fomentar el turismo en la comuna. Entre los insumos que implementa Ollave Te Espera, destacan el diseño de circuitos turísticos en la comuna de Ollave, en colaboración con los emprendedores turísticos locales y la Asociación de Turismo Indígena, compuesta por guías turísticos, restaurantes, establecimientos de alojamiento turístico y artesanos. Además de la entrega de herramientas de capacitación, la creación de un banco de imágenes y material gráfico de difusión y promoción turística de los diversos atractivos turísticos presentes en la comuna, al igual que la implementación de un sitio de internet dedicado a la promoción y difusión de los circuitos turísticos creados, así como de aquellos servicios ofrecidos por el conjunto de emprendedores locales. En materia de planificación, se ejecutaron 9 iniciativas durante el 2020, por un monto total de recursos municipales de 198.495.431 pesos, con un monto total de recursos externos de 668.466.751 pesos, sumando un monto total de recursos ejecutados de 866.962.182.000 pesos. Proyecto de inversión MOT: construcción de plazoleta interactiva de Ollave, 78.262.687 pesos. Habilitación explanada de bailes religiosos de Ascotán, 38.850.000. Construcción de sala llanero de Cosca, 55.278.486 pesos.
Conservación de revestimientos de chumbre Escuela San Antonio de Padua de Ollagüe, 219.796.585 pesos. Reposición del sistema de almacenamiento y distribución del agua potable de Cosca, 186.072.928 pesos. Normalización integral servicios básicos Escuela San Antonio de Padua E39 de Ollagüe, 147.701.496 pesos. Normalización de cocina de Escuela San Antonio de Padua E39, 16 millones de pesos. Adquisición de 3 viviendas modulares para funcionarios municipales, 90 millones de pesos. Obras complementarias para la adquisición de 3 viviendas de funcionarios municipales, 35 millones de pesos. Total, 866.962.182 pesos. Durante el 2020, se gestionaron 9 iniciativas de inversión con financiamiento a proyecto FRIL por un monto total de 645 millones. Nombre de iniciativa FNDR FRIL. Total inversión. Mejoramiento casa de fuerza de Cosca Ollagüe, 60 millones de pesos. Mejoramiento vivienda municipal para funcionarios Ollagüe, 80 millones de pesos. Conservación gimnasio de acondicionamiento físico Ollagüe, 90 millones de pesos. Conservación casa de huésped municipal Ollagüe, 95 millones de pesos. Conservación patio escuela San Antonio de Padua Ollagüe, 90 millones de pesos. Mejoramiento vivienda municipal modulares Ollagüe, 50 millones de pesos. Mejoramiento explanada de baile religioso Ascotán Ollagüe, 60 millones de pesos. Conservación viviendas municipales para docentes de escuela Ollagüe, 80 millones de pesos. Conservación oficina turística municipal Ollagüe, 40 millones de pesos. Total, 645 millones de pesos. También se adjudicó y dio inicio al diseño del proyecto construcción Paseo Costumbrista y Cultural de Ollagüe. Iniciativa presentada por la Municipalidad de Ollagüe al programa Espacio Público de Mimbre. Nombre de iniciativa FNDR FREE. Total inversión. Construcción Paseo Costumbrista y Cultural de Ollagüe, 59 millones de pesos. Durante el año 2020, la Municipalidad de Ollagüe continuó con 3 convenios que estableció el año 2019 con otras entidades externas, públicas y privadas. Y además estableció 3 adendum o nuevos convenios a fin de obtener mayores beneficios para la comuna de Ollagüe. Estos son: adendum de convenio de implementación segundo año, programas pequeñas localidades, lugares que crecen de Mimbo para Ollagüe, Mimbo, 45.425.000 pesos. Estudio modificación plan regulador comunal de Ollagüe, mediante convenio Mimbo, que lidera esta iniciativa para Ollagüe, Mimbo, 139.810.411 pesos. Convenio con Ministerio de Bienes Nacionales, denominado Ordenamiento Territorial y Regularización de Equipamiento de Ollagüe, 40 millones de pesos. Convenio de colaboración con Fundación Huella Local. Con esto último se da por terminada la cuenta de gestión año 2020, en lo referido a materia municipal, y paso ahora a dar cuenta de la gestión realizada durante el mismo periodo en los sectores traspasado de educación y salud. En lo referido al sector traspasado de educación, que es administrado por la municipalidad, informar para el año 2020, los ingresos presupuestarios se consignaron en la suma de 721.909.000 pesos y se ejecutaron gastos por 540.230.000 pesos, lo que genera un superávit presupuestario del 25,17%. Es decir, también se puede afirmar, al igual que la municipalidad, que el sector de educación se encuentra saneado financiera y presupuestariamente, sin endeudamiento que no cuente con su respectivo financiamiento. La unidad educativa cuenta con una directora, 5 docentes, un asistente de educación, planta que se ha mantenido en el tiempo a pesar del aumento de la matrícula en los últimos 3 años. Sin embargo, se ha realizado un esfuerzo para mantener una base de docentes para efectos de implementar
la reforma educativa y los cambios curriculares efectuados en la escuela. Todo ello en virtud de entregar a los educados una educación equitativa, exclusiva y pertinente, integrando el programa de educación intercultural bilingüe PEIP y el sector del lenguaje indígena. En términos cualitativos, podemos decir que la planta docente 2020 contó con 2 profesores de educación general básica y 3 de enseñanza media que están habilitados por Seremía para hacer clases, además del equipo multidisciplinario a honorarios como psicólogo, psicopedagoga, fonoaudióloga, director de orquesta, profesora de inglés, 2 religiosas y 1 educadora tradicional. Todos los docentes deben cumplir con los requerimientos del MINEDU, los cuales deben someterse a la evaluación docente. El año 2020 hubo una matrícula total de 35 alumnos y alumnas. Se agregan los 2 estudiantes de la enseñanza media. Por las características de la cercanía y aislamiento geográfico, sumado a las campañas de salud y cuidado de los alumnos y alumnas, más la responsabilidad de los padres y apoderados, es que la asistencia media se mantiene históricamente por el 94%. Los estudiantes de cuarto y octavo año básico, a pesar del estallido social en que se encontraba el país, rindieron la evaluación CINCE y se finalizó el año escolar en forma normal. La unidad educativa el año 2020-2021 obtuvo muy buenos resultados CINCE en los niveles de cuarto y octavo básico, además de obtener la excelencia académica 2020-2021. El programa de alimentación escolar PAEP, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, le otorga alimentación al 100% de los alumnos y alumnas del establecimiento. El año 2020, producto de la pandemia que afecta al país, solo se le entregaron canastas de alimento al 100% de los estudiantes. El Programa de Educación Intercultural Bilingüe PEIP forma parte de los planes y programas propios de la Escuela San Antonio de Padua, donde el año 2015 se concreta la implementación del sector indígena desde primero a octavo año base, convirtiendo a la Escuela San Antonio de Padua a nivel nacional en el único establecimiento que imparte educación bilingüe a nivel regional y nacional desde primero a segundo medio. Beca Computador, Me Conecto para Aprender, dirigido a aquellos alumnos y alumnas de sexto básico. Durante el año 2020 lo recibieron 3 estudiantes del séptimo básico. En lo referido al sector traspasado de salud, que es administrado por la municipalidad, informar primeramente que para el año 2020 los ingresos presupuestarios se consignaron en la suma de 272.126.000 pesos y se ejecutaron gastos por 141.593.000 pesos, lo que genera un superávit presupuestario del 47,97%. Respecto del financiamiento para el funcionamiento y operación de la puesta de salud de Ollagüe, este se compone de la remesa mensual per cápita que es otorgada por el Ministerio de Salud y la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud para la ejecución de los diversos convenios que se suscriben con el Servicio de Salud de Antofagasta. La posta de salud de Ollagüe está constituida por 5 box para la atención médica, distribuidos en un box dental, un box médico, un box maternal, un box enfermería y un box kinésico. Todos ellos debidamente implementados y equipados en pleno funcionamiento para la atención de los usuarios. Además, existe una sala de espera, baño mujer y hombre, una bodega de almacenamiento para medicamentos, fármacos, instrumentos, utensilios médicos y una oficina de administración. A contar del segundo semestre del año 2020, se habilitó una oficina para el funcionamiento de 2 profesionales para la aplicación de la estrategia de trazabilidad, testeo y aislamiento. Adicionalmente, se habilitó una sala de aislamiento con la finalidad principal de enfrentar de la mejor manera posible la enfermedad del COVID-19, que tanto afectó hoy día a la población de nuestro país y a la de todo el planeta. El parque vehicular
del establecimiento de salud está compuesto por dos ambulancias de avanzada totalmente equipadas, ambas, con capacidad para trasladar dos pacientes de forma rápida, oportuna y de manera adecuada al centro asistencial más cercano con asiento en la ciudad de Calama y que también permite atender a los pobladores que habitan en sectores de la comuna que son de difícil acceso. Además se cuenta con un minibús municipal, el que se utiliza básicamente para el traslado de las rondas médicas que efectúa diferentes prestaciones de salud en la comuna. La dotación permanente del personal de salud está compuesta por tres técnicos de enfermería de nivel superior, TENS, Bernardita Hernández, Esteban Araya, Juan Ogalde, quienes atienden la puesta mediante turno, de manera de garantizar la continuidad de atención del servicio durante todos los días del año. Durante el año 2020, producto de la enfermedad COVID-19, se debió reforzar el recurso humano de la puesta mediante la contratación de dos profesionales TEN, quienes también ejecutaron su trabajo mediante la modalidad de turnos garantizando la continuidad de atención todos los días y se dedican principalmente a desarrollar todas las tareas que involucra enfrentar la ya mencionada enfermedad, además de apoyar en el funcionamiento y atención del establecimiento de salud. La Municipalidad de Ollagüe cofinancia la contratación de una ronda médica estable compuesta por un dentista, un médico, un matrón, una enfermera, un auxiliar dental y un kinesiólogo. Para atención principalmente de adultos mayores, la ronda médica concurre a la comuna una vez por mes para atender a la población, destacando que la prestación de servicio del dentista y del médico es de dos veces al mes. Así, también se mantienen las visitas programadas que dos veces al mes realizan los paramédicos a los demás sectores de la comuna para atender a los pobladores que allí viven. Respecto a las metas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud para el año 2020, a la fecha, la Secretaría Regional Ministerial de Salud no ha dictado la resolución que declara el cumplimiento de metas sanitarias año 2020. Para finalizar esta cuenta pública año 2021 de la gestión del año 2020, la ilustre Municipalidad de Ollagüe, me gustaría agradecer el apoyo brindar por el Consejo Municipal y a los funcionarios por su trabajo constante y especialmente a la estrecha colaboración que hemos mantenido con las organizaciones públicas y privadas de la comuna. Estimadas vecinas y vecinos, durante este pasado 2020 hemos debido afrontar una de las mayores crisis sanitarias de la historia, en donde hemos debido sacar la mejor de cada uno para poder afrontarla. Estos últimos meses han sido una prueba muy difícil de superar, pero estoy convencida de que puede ser un buen momento para reflexionar. Muchos de ustedes quieren volver a su vida habitual y ansiada normalidad, pero hoy es el momento de aprender y de mejorar. Tenemos que volver a ponernos de pie y estoy seguro que todos en un conjunto lograremos hacerlo. Este encierro nos ha obligado a dar lo mejor de nosotros, reconvertir nuestras actividades y ser más creativos y sacar todos nuestros potenciales en beneficio. Pero también nos ha obligado a volver a lo esencial, nos ha obligado a ser solidarios, generosos, nos ha obligado a volver a ser parte de esta gran comunidad que la compone todas, cada uno de ustedes.
Gracias y que Dios nos bendiga.